Bienvenidos, bienvenidos una vez más a tu, a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos y de los políticos y la política venezolana con la altura y la profundidad que estos ameritan. También le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Ya son muchos los conectados y está creciendo según pasan los segundos, los minutos. Bienvenido a aquellos que nos ven a través de Facebook por La Iguana TV, Facebook Live por La Iguana TV. Conéctense por ahí. A través de aquellos que nos ven por M. Pérez Pirela en Instagram, M. Pérez Pirela. Y aquellos que nos están viendo por Periscope, por Twitter Live, a través de arroba MA Pérez Pirela, lo tienen ahí en sus pantallas. Vamos a leer, como siempre, en tiempo real, sus mensajes. Richard Vargas nos está saludando desde aquí. Narváez 2000, Noria Guevara, hola mi amor, me encanta tu programa. Gracias, mi cielo bello. Saludos de Cumaná del Estado Sucre. Saludos en Facebook, por aquí nos están, desde la isla, San Martín, Mónica, de la Rosa. Beso, saludo y sigue adelante, no te rindas, dice arroba yo PSV desde Periscope, activos en todas las redes sociales. Bueno, la noticia política en este momento tiene que ver con Venezuela, pero también con la geoestrategia internacional, pues no solamente Venezuela recibió la visita, nada más y nada menos que del presidente de Turquía, una de las potencias actualmente decisoras de la geoestrategia mundial, sino que una vez partido dicho presidente, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, se fue hacia Rusia, en Moscú, para reunirse con otro de los protagonistas de la, insisto yo, geopolítica mundial. Estoy hablando de Putin, quien en este juego de ajedrez mundial, donde Venezuela tiene un puesto fundamental, tuvo mucho que decir precisamente el presidente de la Federación Rusa, Putin. Esto es la noticia que está en la palestra para la táctica y estrategia de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene que ver mucho lo que pase en Rusia y queremos comenzar entonces con palabras del mismísimo presidente de Rusia, Vladimir Putin. Vean esto. Уважаемый господин президент, я очень рад вас снова видеть в Москве, сверить часы по ситуации в регионе и, разумеется, поговорить о развитии двусторонних отношений. Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной. Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. И все ваши действия направлены на урегулирование отношений с оппозицией. Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью сил. Господин президент, наши отношения экономические в предыдущие годы подвергли сложные времена, значительно наблюдали сокращение товарооборота, но нам удалось переломить эту негативную тенденцию. И в этом году мы наблюдаем определенный рост. Yo muchas gracias. Es un placer verle. Estoy muy contento de estar aquí. Y sé que todo lo que viene hacia adelante va a ser mejor. Estamos de pie y venciendo. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas. Y eso ha significado un proceso de aprendizaje. Siempre nuestra región fue tratada de esa forma, de hace 100 años para acá. Y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. He activado un programa económico bastante completo, integral, que puede integrarse perfectamente a la visión económica de la cooperación Rusia-Venezuela. Bueno, estaremos muy, pero muy pendientes de lo que esté pasando allá. Recordemos que Venezuela se encuentra en el mero centro de una batalla mundial. Y esto hay que entenderlo, esto hay que saberlo interpretar, para también ver más allá de nuestras narices. Y en este sentido, en esta guerra geoestratégica, desgraciadamente el gobierno colombiano tiene mucho que ver, mucho que ver. Y antes de ir a temas domésticos, queremos también traer a colación algunas situaciones que se están dando en el vecino
país. Es importante también destacar que los resultados de reuniones con Rusia, con Turquía, con gobiernos como la India, Irán, importantísimo, se traducen en nuevos desafíos estratégicos para nuestra Venezuela. Eso sí, y eso hay que dejarlo muy en claro, la guerra que se está dando contra nuestro país en nada justifica la corrupción que aquí se está dando, el burocratismo que aquí se está dando y también la falta de eficacia y de eficiencia de muchos de los servicios públicos que lleva a bien el gobierno bolivariano. Pero comencemos por Colombia, porque mientras tanto, en Colombia, los líderes de luchas sociales, la izquierda colombiana, son asesinados en plena marchas, en plenas concentraciones, en plenas actividades políticas, y estas muertes y estos asesinatos a líderes colombianos se cuentan ya por centenas, son prácticamente diarios y se han incrementado con el gobierno de Iván Duque. Un video fuerte, pero que estamos obligados a mostrar para que vean qué está pasando realmente en Colombia cuando la gente se organiza en las plazas a protestar, por ejemplo, o a organizarse. Vean esto. Muchísimos disparos. El señor está armado. No sabemos qué fue, pero aquí estamos. En este momento hay muchas personas heridas, quizás hay de gravedad. Imágenes que no son susceptibles para las personas que puedan ver. Nacho, Nacho, calmado, Nachito, calmado papá, tranquilo Nacho, aquí está uno de los precandidatos. Nacho, quédese ahí tranquilo, Nacho. Ya eso. No, no está mal. Esto es lo que se reporta hasta el momento. Una balacera increíble en la ciudad de Cartago. Esto que ustedes vieron, y pedimos una vez más disculpas por lo fuertes de estas imágenes, pero es la realidad colombiana. Ese gobierno colombiano que a través de sus medios privados, muchos de los medios privados, hablan todos los días de Venezuela, de una crisis humanitaria venezolana. Están asesinando como animales a los líderes sociales colombianos. Como animales. En esa plaza ustedes vieron cómo llegan, disparan a mansalva y terminan ciudadanos colombianos muriendo, chicos, en plazas públicas. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué moral tiene Colombia para siquiera mencionar a Venezuela? Pero veamos esta otra muestra de lo que se considera como un show. Y desde aquí lo denuncio como venezolano, amante de esta patria. Y también una persona que le duele este país. Ellos piden ayuda humanitaria a los Estados Unidos y están recibiendo un poco de plata, compañero. Como dicen en Caracas, un poco de lucas, pero de los verdes. Por parte de organismos internacionales, están matraqueando a los Estados Unidos, están matraqueando a la Unión Europea y están montando show como este. Vean esto, con los migrantes venezolanos. Departamento de La Guajira, específicamente en la zona de Río Hacha, el helicóptero que ustedes pueden ver en sus pantallas proveniente de Estados Unidos, ya llegó hasta esta localidad. Este helicóptero atenderá a los migrantes venezolanos que serán trasladados hasta el buque USNS Comfort, que va a atender no solamente a los migrantes venezolanos que se encuentran en este campo. ¿Qué les parece? Helicóptero de la fuerza, nada más y nada menos que los marines gringos, a pocos metros de la frontera venezolana, rescatando a los venezolanos para la crisis humanitaria. Y resulta que en La Guajira, dicho por instituciones del mismísimo gobierno colombiano, los niños colombianos en La Guajira colombiana, después del Zulia, de la raya para allá, chicos, mueren de sed.
denunciado por el mismísimo organismos humanitarios en Colombia. Los niños colombianos, yo lo repito, del lado allá de La Guajira, están muriendo de sed. Porque todo el tema de las aguas se la han robado en esos desiertos que compartimos con Colombia, las transnacionales. Entonces ellos vienen con un helicóptero gringo a salvar ayuda humanitaria a los venezolanos. Mientras, como mostrábamos en el video anterior, por una manifestación pública llegan, le caen... ¿Ustedes se imaginan? Dios nos ampare y la chinita nos guarde y nos favorezca. Que en una manifestación aquí lleguen paramilitares, disparen y dejen a 7 personas desangradas en una plaza. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Aquí llegan los cascos azules, rojos, amarillos y verdes, todo, a salvar a los bárbaros venezolanos. Pero en Colombia la gente se está muriendo o de sed. Pero en Colombia la gente es asesinada por centenas. Y Venezuela es el problema. Vamos a otro caso sobre el trato de migrantes. Ustedes ven los venezolanos que se ven caminando por las calles. Uno dice, pero ya va, no hay buses en Colombia para llevarlos de la frontera colombiana a, por ejemplo, a Ecuador o a Perú. Ah, es que les están negando los buses a los venezolanos. Al negarles el transporte, los buses privados, que ellos van a pagar con plata, ¿eh?, con pesos colombianos, los hacen caminar. Y ahí, no lo digo yo, vean, la senadora colombiana Aida Abella, quien es presidenta del partido Unión Patriótica, que apoyara, por cierto, al candidato presidencial Gustavo Petro en las elecciones del año 2018, esta senadora defendió los derechos de los niños venezolanos que los autobuses de transporte público en Colombia no dejan simplemente que se sienten, les niegan que se monten siquiera, les niegan el uso de este medio de movilización solo por ser niños venezolanos que van a estudiar en sus colegios. Aquí se le han negado los buses a los colombianos. No, aquí se les da apartamentos. Miles y miles de apartamentos. Aquí se vienen a operar. Aquí se les da carro, hasta taxi. CLAP y todo lo que esto implica. No lo digo yo. Vean lo que dice esta senadora colombiana. Se le niega el transporte a los muchachos. Vean esto. Y por último, los niños de la Venezuela, acabo de constatar que a los venezolanos no les venden pasajes. Señor presidente, ¿usted puede creer esto? No le venden pasajes en bus en Cúcuta. Tampoco se los vende Brasil ni en ninguna parte del país. Hablé con la empresa y la empresa me dijo que era una política de la empresa, no me crean tan inocente, eso es una política del Estado. Y nos tienen que decir por qué los niños tienen que caminar por las carreteras, en coches, los mamás llevándolos en coche, no les están vendiendo. Acabo de hablar también con otra empresa, se me escapa, Berlinas. Y Berlinas vende en otras ciudades, pero yo creo que esto es una violación de los derechos humanos. Y como estamos aquí, no solamente la violación de los derechos del niño, es la violación de los migrantes. Y creo que Colombia hace parte de la Convención de los Migrantes. Y como yo soy migrante, me conozco un poco de banderillo. Esas cosas y lo que están haciendo es una violación contra la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Ajá. Aquí estamos leyendo mensajes que están llegando. A ver, por aquí, Willow nos piden saludar. A Irán M21, saludos, muy buen programa. Desde Santiago de Chile, hermano, saludos, siempre consecuentes. Dice Alciardre 01. Desde Chile nos están escribiendo. Desde Bolivia, por aquí urge la creación de las cuentas del Estado. La ineficacia no es revolucionaria. Desde Asturias, España, dice arroba Iris Dios. Y nos están saludando entonces también desde Bolivia, desde Houston. Nos están llegando por aquí saludos en los Estados Unidos. De Barquisimeto nos están saludando. Robin Espinosa dice el mejor programa del mundo. Muchísimas gracias. Guillarte Serrano dice Cumaná te quiere. Yo los quiero a ustedes. Mi calvo bello, te quiero. Gracias, Ivón, por lo de calvo. Hermano Hugo Durán nos saluda por aquí. Buen programa de Guarena Guatire. Vamos a comenzar nosotros ahora. Recordemos nuestras redes sociales como siempre. Nos pueden escribir, ahí lo tienen en sus pantallas. En Facebook, aquí está Facebook con La Iguana TV. Facebook, La Iguana TV. Estamos en Instagram, aquí estamos con Instagram, con arroba M Pérez Pirela, arroba M Pérez Pirela. Y estamos en Twitter con
@MAPerezPirela. Todo lo que ustedes nos escriban aquí lo vamos a estar leyendo en tiempo real, en tiempo real. Aquí nos está pidiendo mucha gente qué pasa. Vamos a hablar de los precios. Vamos a hablar de los precios, claro que sí. Nos están diciendo que hablemos del aumento del salario. Vamos a hablar del aumento del salario. Alexis nos está escribiendo, Alexis Aguilar, desde Panamá, desde Panamá. Bueno, comenzamos entonces con temas sociales, con temas sociales. ¿Cómo está la calle en este momento? ¿Cómo están viviendo los venezolanos a pocas semanas de Navidad? El tema de la adquisición. ¿Está alcanzando la plata? ¿Tuvo algún impacto el aumento salarial? Las cosas tienen que hablarse. Y tienen que hablarse con honestidad y con mucha lealtad. Pero las cosas tienen que hablarse. Yo pienso, y si yo me equivoco, que alguien me diga que los chupamedias no ayudan en nada a nadie. Creo yo. Creo yo. Y creo también que aquellos que actúan honestamente y lealmente, que es la mayoría de los venezolanos, que somos la mayoría de los venezolanos, que vivimos la realidad del día a día, queremos que esto se arregle, ¿verdad? Y para que esto se arregle tenemos que señalar las cosas que no van. Sin pesimismos, pero tampoco con falsos optimismos, porque la cosa no está fácil. La cosa no está fácil. Y no lo digo yo. Comenzamos con este primer trabajo de nuestra reportera de laiguana.tv, Mirelvis Gutiérrez, quien nos muestra lo que opinan los venezolanos sobre el aumento de sueldo, y veremos que hay otra palabra en común en todas las opiniones, señores, señoras: precios. Vean esto. Sí, estoy de acuerdo que hagan aumento, pero que los empresarios que se comprometieron a cumplir, que cumplan. Entonces, bueno, está bien, tiene que aumentar, pero que se respeten los precios. Que tiene que haber una medida fuerte, el Estado tiene que ser fuerte. Prudente, sí y no, aumentan. Ajá. Los precios los elevan, no hay congelación de precios. Entra riqueza, divisa, sale, exportamos para aquí y para allá, pero y el venezolano que trabaja, el de a pie, con el sueldo mínimo no podemos vivir. Nos aumentan un sueldo verdadero ahorita y mañana aumentan el triple los empresarios que no quieren seguir ahorcando todavía. Entonces la mano dura tiene que ser contundente del gobierno a los empresarios, a Fedecámara, etcétera, a todo el mundo, pero también ponerle mano dura al gobierno disfrazado que también no quiere ahogar también. Si aumenta el sueldo, le estamos haciendo el trabajo al dólar today. Mientras no se le haga control a los precios, no se debería aumentar sueldo entonces. Es correcto. Señor Ramón, ¿aumenta o no aumenta el sueldo del presidente ahorita en diciembre? Bueno, que lo aumente, pero que controle los precios. Porque ya, verdad, mira, ya una canilla, ¿cómo es posible ya 35 bolos con una canillita? ¿Verdad? Donde la panadería por lo menos hay que supervisarla. Y no hay supervisión. Nosotros a veces nos ponemos a hablar con los panaderos y se molestan. Nosotros decimos, coño, por lo menos para el pan para el pueblo más barato. Pero ellos no quieren. ¿Ves? Que compran la harina cara, el azúcar cara, ¿ves? Entonces queremos llamarlo al presidente, ¿verdad? Que saque el sundae a la calle, ¿verdad? Que vea por el pueblo. Sí, estoy de acuerdo, pero tiene que ver primero un control que haga el presidente de la República sobre los precios, porque cada vez que él aumenta, esta gente empieza a aumentar todos los productos. ¿Qué pasa con la Sundé? Sale una sola vez cuando el presidente anuncia una medida de aumento y después se desaparece. Si no hay control en los precios acordados que se firmó con las empresas privadas, en Miraflores, el aumento se vuelve sal y agua. Si él aumenta, ellos aumentan. Si ellos aumentan, él aumenta. Entonces, esto no vamos a llegar. Vamos a darle la fuerza al Bolívar, que eso es lo que el Bolívar se merece. Una fuerza real y estructural. Inmediatamente hay reacciones. Por aquí nos dice Brito Juan: saludos desde Antímano, falta seguridad, transporte, gas, y los bachaqueros están haciendo de las suyas. Excelente programa, Miguel Ángel Pérez Pirela. Miren, el tema, hago un llamado aquí, el tema de la policía, compadre. Están vueltos locos matraqueando. Yo esto lo digo con mucha responsabilidad. Estamos preparando ya una serie de pruebas. Ayer vimos hasta policías ahí al lado de, en Parque Caracas, dando queso, compadre, pedazos de queso ya, aunque cero andino. Mosca en La Guaira también, la policía de Vargas también. Estamos preparando cosas bien contundentes sobre este tema.
bien contundente. Pueblo contra pueblo, hermano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un sector de la población afectado por esta especulación, por esta usura, son precisamente nuestros pensionados. Nuestra reportera de La Iguana.tv, Mirelvis Gutiérrez, nos trae lo que piensan algunos pensionados sobre este aumento de sueldos y pensiones. Vean esto. Como adulto mayor. Sí. ¿Qué te parece el aumento de la pensión? Bueno, me parece bien. Parece bien. Yo lo único que digo es lo siguiente: si no ponen orden en los precios, no estamos resolviendo nada. Hay que poner orden en los precios. Que... Lo único es respetar los precios acordados. Bueno, sí, eso es lo que yo quiero, que los precios acordados se hagan respetar. ¿Como adulto mayor se siente contento con ese aumento? Bueno, hay que sentirse satisfecho porque el gobierno está haciendo todo lo posible por mantener, ¿verdad?, la existencia de uno, por decir algo. Realmente ha subido el costo de todo, e inclusive no ha debido ser, pero... como ha subido tanto la especulación, pues más que todo es por la especulación que han subido todos esos precios. ¿Qué opina usted de los comerciantes que salieron hoy a aumentar los precios? Por ejemplo, el kilo de queso amaneció hoy en 1.200 bolívares soberanos. Bueno, eso no tiene nada de raro. Raro fuese si lo bajaran, porque es que precisamente, y eso no fue hoy, sino días antes que se había comentado que iba a haber este aumento de precios, ya los comerciantes estaban subiendo toda la mercancía. Es justo y necesario que lo aumentaran. El asunto está en que aumentan el precio los comerciantes a su antojo. Muchas veces no respetan precios justos ni nada, entonces yo a su antojo aumenta más el precio. Entonces no vale un aumento de una pensión si el precio sigue avanzando más y entonces no le dan un parado a eso. Inmediatamente llegan muchísimos mensajes, están en nuestras redes, suana.tv, Instagram, arroba M Pérez Pirela, Periscope, arroba MA Pérez Pirela. Elian 3139 dice, control de precios en Cumaná. En Cumaná, Cabarca 7630, ¿por qué no darán los perniles a las familias CLAP en Los Guayos? Queremos respuestas. Muchos nos están diciendo que están picando los perniles. Muchos mensajes llegan sobre este tema. Entonces preguntamos, ¿los perniles son enteros, son picados? Hay una media de kilogramos. Es bueno aclarar esto porque hay muchos comentarios en la calle y nos tenemos que ver en lo que pasó el año pasado con el tema de los perniles. Entonces, si es medio pernil, que se explique al pueblo que es medio pernil. Si es un pernil entero, es un pernil entero. Si son tantos kilos, son tantos kilos. Pero yo creo que es interesante, por decirlo menos, aclarar esto. Guerra avisada no mata soldados. Vamos entonces con un tema que fue precisamente una de las medidas que se tomaron últimamente, que fue la ocupación temporal de los mataderos. Desde laiguana.tv salimos nosotros a preguntarle a la gente de a pie lo que piensa de la reciente ocupación temporal de los mataderos, porque por ahí salió el kilo de carne regulado, ¿no? En 480. 400 y algo. Pero en la calle está en mil y pico. Che, es decir, el triple. Esto hay que decirlo. Entonces se trata de control de la SUNDED, se trata de una regulación de precios un poco más alto, se trata de... ¿De qué se trata? Pero no podemos vivir en dos países virtuales. Uno en la gaceta y otro en la realidad. Vean esto. Siempre y cuando llegue y pongan los precios como tienen que ser para el venezolano, en realidad le pongan mano dura a esta especulación que tienen todos los comerciantes.
¿Está usted de acuerdo con que el fiscal general de la República inicie una investigación penal contra los dueños y operadores de matadero que estaban incumpliendo los precios acordados? Sí, estoy de acuerdo, siempre y cuando sea bajo las estrictas leyes y que se haga consecuente. No por dos días, ni tres días, ni un mes, ni dos meses. Consecuente, y que nosotros mismos, los usuarios, el pueblo, tome conciencia y dejemos de especularnos unos con otros. Sí, estoy de acuerdo que lo hagan y lo más rápido posible. ¿Mano dura contra los especuladores? Mano dura, porque allá en Güiria no se soporta ya la especulación. Los bachaqueros, bueno, es que llevan la... Ahora compran, venden y compran dólares y compran euros, y eso es en el mercado. Tú lo ves con tanta disonante, y no, porque... De verdad que un kilo de carne está imposible de comprarlo. Señor Jesús, cuénteme, ¿está usted de acuerdo con la ocupación temporal de los 21 mataderos? Hemos visto en otras oportunidades, en los canales de televisión y en las noticias, donde desvían ellos ese ganado, incluso para Colombia, al Brasil, porque es mejor pagado. Entonces, esa carne que debería estar en el país, que no ha tenido ese control, es verdad, debería tener ese control el gobierno a través de ese sistema. Claro que estoy de acuerdo que se le aplique todo el peso de la ley a estos señores. Vamos a llamarlos señores por no decir otra cosa. Asimismo, desee tomar medidas contra otras personas que están incumpliendo con los precios acordados. También debe haber mano dura para que el pueblo vea que hay Estado, que hay un Estado fuerte que lo está defendiendo, porque los empresarios no están cumpliendo con los precios acordados y la carne está muy alta y el pueblo no tiene acceso a comprarla. Fíjate que cuando empezaron con los precios acordados, el pueblo estaba muy contento porque, bueno, se podía comprar y todo. Ahora el pueblo no tiene acceso a la carne. Inmediatamente reacciona. Saludos de Montevideo, Uruguay. Victor Antonio, saludos a ti en Uruguay, país que amo. Desde Los Ángeles, en los Estados Unidos, Iberham 28. Saludo, a ver, excelente programa, Dios te bendiga. Hermoso saludo desde San Cristóbal, por aquí, Santo Domingo. Saludo a mi hermano. Hola en Caripe, el Guácharo, el alcalde es el primer. Bueno, aquí no puedo leer infundios o acusaciones que no estén sustentadas. Nosotros tratamos aquí cada cosa que decimos de sustentarlo con un trabajo de investigación y de levantamiento en la calle. En la calle, esto es importante. Freddy Marcano dice, los perniles de San Félix los están picando, no hay que engañar más a las personas. Saludos desde Los Pedros, aquí viéndolo con mi amigo Elvis y el doctor Felipe. Saludos a Elvis y al doctor Felipe. Un gran saludo para ustedes. Veamos rápidamente este material de nuestra reportera Mirelvis Gutiérrez sobre la realidad de los precios en la calle. Mosca con esto. Fuimos a preguntar la realidad de los precios en la calle en comparación con los precios acordados que anunció el gobierno nacional en Gaceta. Esto dijo el pueblo. El pollo estaba el viernes en 550, ya ayer estaba en 740 y la carne pasa de 2.600 bolívares al kilo. ¿Cuál cree usted que sería la solución? Mira, seriedad en la economía y producir bastante. Hechos reales, ahorita el kilo de mulo está 1.200 de pollo y la carne oscila entre 1.500 y 1.700 bolívares. No se ha hecho nada de efecto a la medida que tomó el presidente. Tomamos acciones con él, lo estamos esperando para tomar acciones, pero que se vengan los miembros de la Asamblea Nacional, los consejos municipales, los diputados de Asamblea Legislativa, los gobernadores y los alcaldes, que se vean con nosotros. Pues se está jugando con la voluntad del jefe del Estado y nosotros estamos aquí. Carrasco no nos está diciendo que estemos alerta, que estemos listos para ir al combate, pero el combate, ¿cómo? Pues el combate es metiendo a la gente, dándole cárcel ya a la gente. Pues ¿hasta cuándo? No podemos seguir en eso. Que él da una orden, todo el tiempo así no se cumple, no sé qué es lo que está pasando, que debiera haber otro organismo que en verdad le ponga fundamento a la cosa. Pero ¿cómo es posible que él da esa orden? Entonces yo, como yo, muchas personas contentas, ojalá que eso en verdad se dé, no nada. Yo vi los precios, ahorita uno hasta le da miedo cuando viene un momentico, cuando viene el momentico, enseguida ya el otro día, bueno, no, quedamos hasta peor, que todo nos lo suben. Bueno, aquí siguen llegando mensajes. Habla
A ver, saludos desde Barranquilla, Colombia. Habla de los casos de, creo que se trata, lo escribió mal, creo que es del extesorero este. Hablamos y largamente de este señor hace dos programas. Por aquí, hermano, saludos desde la Cota 905. Eres lo mejor que nuestro comandante dejó como legado. Muchas gracias, Manuel Alexander Ferreira Jaime. No soy tanto, no somos tanto. No somos tanto, pero gracias por tu mensaje. Amigo, no es solo producción, también es especulación, dice Belkis Izaguirre, completamente de acuerdo contigo. Los olores nauseabundos y la basura del mercado municipal de Maturín, nos están diciendo por aquí, por Periscope. Mercado Guaycaipuro está terrible. Ahí en Dubí. Había una ocupación temporal de algunos mercados, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con eso? Aquí lo anunciamos nosotros con bombos y platillos. ¿Qué ha pasado con eso? Porque realmente la situación de los mercados a lo largo y ancho de Venezuela, mercados municipales, y no solamente, es realmente desastrosa, desastrosa. Un tema que está preocupando a muchos y que es nuevo, eso hace 5 años no era así, ni 10 años, ¿no? Pareciera que la moneda nacional fuera el dólar ahora. Uno va a, pero a lo que sea, arréglame una poceta, tantos dólares. Estuvimos preguntando a la población qué piensan con esta nueva aparición de dólares en la economía cotidiana. Porque eso es trampa si hay gente que tiene dólares y otros bolívares, ¿o no? Así la vida es un jamón y serrano, compañero. Vean esto. Eso tiene mucho tiempo en Venezuela, aproximadamente hace más de 8 meses yo he pagado en dólares y me han pagado en dólares. Y tú te pones a ver, tú vas a un restaurante, a un comercio y todo el mundo lleva dólares. Yo de verdad, yo me pregunto, ¿de dónde están saliendo tantos dólares? Porque antes no se veía esa cantidad de dólares que hay. ¿Y qué opinas tú de los bachaqueros vendiendo productos de primera necesidad en dólares? Ah, no, eso está grave, eso está grave. Eso está grave de que esa gente se instaló. Porque esa fue la gente que verdaderamente perjudicó la economía. ¿Qué opinas tú que todo lo están vendiendo en dólares? Carne, zapatos, juguetes. Bueno, a mí me parece que es injusto porque aquí en Venezuela lo que se usa es bolívar soberano, no en dólares. Eso depende de la conciencia de cada persona. Que todo sea en dólares, no sé, mami. Yo no lo haría. El tema de los bachaqueros que ahora venden harina, queso en dólares. Bueno, en realidad yo vivo en la Junta y ahí se ve cualquier cosa, ahí se ve de todo. Por ahí dicen que la Junta es un pueblo sin ley. No, sí tiene ley, lo que pasa que es cuando llega. Yo trabajo aquí en el centro y veo que todo está caro y yo no veo ninguno funcionario ni haciendo su trabajo los de la SUNDE y otro organismo que debe estar pendiente, pero más la SUNDE. El presidente Maduro, le digo esto directamente, es que me ve aquí por este canal. Él tiene que poner manos duras. Es la moneda de aquí, la moneda que circula antes y no es el soberano, por el bolívar. Deberían venderlo en bolívares, puede que sea más caro o algo así, pero en bolívares debería ser. Bueno, aquí están llegando muchos mensajes, precisamente Didi Schieber, excelente programa desde Los Ángeles. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches, le mandamos un saludo desde Cumaná. Álvaro dice, qué buen programa. Álvaro Belmonte, qué buen programa. Miguel Ángel sigue así, mostrando la realidad. Saludos desde La Vega, en Caracas. Vamos a hablar ahorita, por cierto, del pasaje en La Vega. Nos fuimos a La Vega a preguntar por el precio de los pasajes. Ya vamos con esa. Recordamos nuestras redes sociales, lo tienen en sus pantallas. Pueden escribirnos a través de Facebook Live con La Iguana TV, estamos en esa cuenta. Estamos en Instagram con @mperespirela aquí en Instagram. Y estamos en Twitter a través de Periscope con @maperespirela. ¿Qué me les parece? Este video tiene ya un poquito más de una semana. No se había anunciado, compadre, comadre, no se había anunciado el aumento salarial y ya están como locos remarcando. El pueblo lo veía, estoy diciendo algo falso. Remarcando, cerraron Santa María, remarcando como loco. Por cierto, muchos negocios cerraron ya, empezando diciembre. Fuimos a preguntar, prefiero vender en enero más caro. Bueno,
Esta es una zapatería que luego del decreto presidencial de aumento de los salarios fueron a remarcar los precios para encarecerlos. No me crean a mí. La realidad es terca. Véanla. Bien, amigos de Leguana.tv, hoy viernes 30 de noviembre del 2018 nos encontramos en el centro de Caracas, en la Plaza Bolívar, y les presentamos acá un remarcaje de precio que tiene Calzados Pellamoda el día de hoy, luego del anuncio del presidente Nicolás Maduro de el aumento de salario mínimo. Puede ver en las imágenes cómo personal de esta zapatería se encuentra sacando a todas las personas que están viendo las vitrinas para cerrar la Santa María y delante de los mismos venezolanos remarcar los precios. Hay un tema que preocupa mucho y es el tema del pasaje, ¿no? El tema del pasaje. Lo hemos dicho en muchos programas y aquí lo repetimos, están fraccionando el recorrido para cobrar dos o tres veces lo que debería tener un solo precio. Pero no contento con esto, no se están respetando los acuerdos a los cuales se llegaron con el gobierno. Ejemplo Petare. Ejemplo, Caracas-La Guaira. ¿Cuánto están cobrando Caracas-La Guaira? La carretera vía Caracas-La Guaira está cobrando 30 hasta 50 soberanos. Entre 30 y 50 soberanos por carretera vieja Caracas-La Guaira. Aquí nos están llegando también muchas denuncias de todo el tema de Petare, ¿no? Nosotros nos fuimos a La Vega, a La Vega. Y les vamos a... ¿Cuánto pagas tú? 80 y 70. Guarena-Guatire. De Maracay a Caracas, 200. Esto nos lo están diciendo nuestros mismos trabajadores venezolanos de televisión, que no estamos inventando nada, ¿eh? Felicita a Transmiranda que cobra 100 bolívares también. ¿Cómo? Transmiranda felicita a que cobran 100 bolívares. 100 bolívares. Bolívar. ¿Un bolívar? Transmiranda. Bolívar. Qué bueno, qué bueno. Buen ejemplo, Transmiranda, un bolívar soberano. Un bolívar soberano. Seguramente en Transmiranda sí hay supervisión. Supervisión. En este video vamos a mostrar precisamente que los choferes y colectores de las unidades de transporte en La Vega han comenzado a cobrar 30 bolívares el pasaje. Sin embargo, ya comenzaron a cobrar 40 en otras rutas de Caracas. Vean esto.
Bueno, recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook con La Iguana TV, están llegando muchísimos mensajes por aquí. Facebook Live, La Iguana TV, Instagram, arroba M Pérez Pirela, Periscope, arroba MA Pérez Pirela. Hay un tema que preocupa mucho, me quedo aquí con cantidad de mensajes, ya vamos a seguir leyendo. Un tema que preocupa mucho, el tema de los hospitales. El periodista Clodoaldo Hernández realizó una entrevista al director del Hospital Clínico Universitario de Caracas, estoy hablando del cirujano cardiovascular Fernando Alvarado. Y me parece una entrevista, esto es para Cara a Cara, programa de Leiguana.tv, programa 2.0, y esta entrevista me pareció muy interesante, porque realmente explica muchas de las cosas que están sucediendo en los hospitales con mucha sinceridad, qué está pasando en los hospitales, en el sector sanitario en general, que está profundamente afectado por el bloqueo financiero contra Venezuela. Compadre, no nos dejan comprar medicinas teniendo los cobres en la mano. Y después que no nos dejan comprar medicinas, dicen hay una crisis humanitaria, el pueblo no tiene medicina. Pero también es cierto, y lo dice este respetado cirujano, que se coloca un bombillo en el hospital universitario en la mañana y en la tarde ya no está. Y digo un bombillo por no hablar de medicinas, por no hablar. Admiro la sinceridad del doctor y aquí tenemos un fragmento de la entrevista que puede ver en su totalidad en la cuenta YouTube de La Iguana TV. Vean esto. Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Alvarado, el director del Hospital Clínico Universitario, su cirujano cardiovascular. Y con él vamos a estar conversando acerca de la situación de este importante centro asistencial de Caracas y de Venezuela, porque aquí se forman buena parte de los profesionales médicos del país. Sabemos que hay en desarrollo un plan estratégico para atender las áreas más conflictivas, las que han tenido más problemas, los quirófanos, la emergencia, la imagenología y la seguridad interna. ¿Cómo va eso? Bueno, primero muchas gracias, Clodoaldo, por tu invitación a tu prestigioso programa. Tengo 3 meses ya como director del hospital y lo primero que hicimos, como tú ya lo dijiste, tomamos unas áreas prioritarias como son la emergencia, que son las áreas críticas, la terapia, pabellón y la seguridad y el tema de la limpieza, que en verdad estuvo difícil, pero ya nosotros ya estamos dándole duro pues a ello. Sobre todo la parte de seguridad, que ha sido la más difícil. Para nadie es un secreto que en el hospital tú no puedes poner un bombillo a las 8 de la mañana porque a las 8 y media ya no lo tienes. Se llevan los fluxómetros de los baños, que son los que permiten bajarte el agua para... Sí. Y eso cuesta un dinero. Tú lo colocas hoy el fluxómetro, igualmente ya en 3 días ya no está. Nosotros arreglamos unos ascensores, por ejemplo, que es caótico para nosotros, un ascensor. Y al día siguiente, ya uno de los ascensores tenía la puerta afuera. No funciona. Al otro le quitan la guaya, no funciona. Entonces salen algunos sindicatos, ¿verdad?, diciendo que los ascensores no funcionan. O son pitonizos. A lo mejor eso mañana no sirve. Bueno, está bien, imagínate tú. Entonces, el sistema de vigilancia, ahora que los tenemos, ¿verdad?, es más duro. Tenemos un sistema de cámaras, nos faltan aún más, pero tenemos un sistema casi de 30 cámaras que no teníamos antes. Y hemos agarrado algunas personas robando, y entre ellos la mayoría son trabajadores. Y bueno, mira, eso se les entregan a las autoridades competentes. Y después se le hace un procedimiento administrativo en el hospital. Me parece, toda esa algarabía, una situación incluso, yo la llamo hipócrita. Si ellos hicieron esa algarabía por Médicos Sin Fronteras, ¿por qué no lo hacen? Que no permitieron la entrada
de medicamentos para la diabetes, la insulina, no la permitieron, porque no dijeron nada. Entonces, eso no solamente uno le molesta como persona, sino también como médico. Claro. O sea, la salsa que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Eso no lo entiendo. Entonces, ¿por qué no hablan de los medicamentos que nos quieren mandar o que queremos comprar en otros países? Porque es esto es una cuestión, mira. Nosotros, en verdad, el Estado no está mendigándole a nadie. Nosotros queremos pagar, pero no nos dejan comprar. Sí. Eso es como si tú entraras a una tienda, te gusta ese zapato, y dices, no, usted no puede comprar. Y listo. Y no puede, no puede. Porque ya tú sabes quién lleva todo eso, quién lo ordena para que uno no pueda comprar. Entonces, eso es inaudito. Entonces, ¿por qué toda esa parafernalia que ellos armaron en contra del médico de frontera? Porque no lo hacen tan bien en contra de estas personas que no permitieron que llegara aquí la insulina. Correcto. Y del bloqueo en general, ¿no? Porque muchos pacientes han fallecido o están... ¡Claro! Mira, los hipertensos, los diabéticos, las enfermedades crónicas e incluso los nefrópatas, los pacientes que le hacen diálisis, la gente que tiene cáncer. Eso hay que verlo. Y eso yo lo veo con mucha preocupación. Hay que estar en el hospital para ver cuando llega esa gente y uno no tiene porque un Estado dijo que no podía llevarle medicamento, venderle pues a nosotros. Yo vuelvo y repito, no, es que no estoy diciendo que nos regalen. Uh-huh. Ojo, tenemos dinero para comprar. Véndanos. Uh-huh. Véndanos. Porque el pueblo no tiene la culpa, el enfermo no tiene la culpa. ¿Ok? De que usted no quiera darle medicamentos a estos pacientes. Una válvula cardíaca cuesta aproximadamente $3,500. Aproximadamente. Nosotros tenemos la buena suerte que hay unos almacenes que pertenecen al Ministerio de Salud, que según los IPANA, ellos nos proporcionaron los kits completos para colocación de válvulas, para hacer la cirugía de revascularización miocárdica. Y lo tenemos en nuestro hospital y de ellos nos servimos. Pero hay algunos medicamentos colaterales que no vienen en el kit, ¿verdad? Que no los tenemos y hay que buscarlos por otro sitio. Y nos cuesta, pero lo tenemos. Lo que sí es verdad es que nuestra cirugía ha bajado enormemente, pero no por nuestra causa, sino porque hay cosas que nos hacen falta y no las tenemos. Y el Estado, cuando las quiere tener, no las puede obtener por el mismo bloqueo. Entrevista contundente que además nos da muchísimas luces, porque una cosa son las explicaciones y otra son las excusas, ¿verdad? Las excusas no nos sirven para entender la realidad. Las explicaciones sí, la razón, la reflexión. Y escuchando al director del Hospital Clínico Universitario, el cirujano cardiovascular Fernando Alvarado, entendemos muchas más cosas. Un bloqueo realmente inmoral contra este país. Y además la conciencia por parte de nosotros de que si se coloca, sigo con el mismo ejemplo del doctor, un bombillo en la mañana, ¿por qué te lo vas a robar? Si ese bombillo, cuando se trate un bombillo y no de medicinas, insumos médicos, aparatos médicos, salvan vidas, compadre. Ese bombillito quizás va a ayudar a tu familia en una emergencia, a iluminar un pasillo, a darle seguridad a un área. Venezuela tiene que acabar con esta, iba a decir filosofía, Dios nos guarde, con esta metodología de los vivos bobos. El vivo que cree que está... No puedo decir la palabra. Lo voy a decir en maracaibero. Fuñendo a todo el mundo. O fregando a todo el mundo. Y te estás fregando tú mismo. Conciencia, estudio, reflexión, moral, ética. Está faltando en este país.
Rápidamente leemos los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales. Estamos en Facebook con La Iguana TV, La Iguana TV. Estamos en Instagram con @mperespirela. Y estamos en Periscope, en Twitter con @maperespirela. Lo que ustedes nos escriben lo estamos leyendo. En tiempo real, dice Carlos Medina Llano, la verdadera razón de todo esto es la corrupción. La corrupción. Ay, 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 ay. Hermanos, quienes venden a precio de dólares, se les deben meter multas en Petro. Que se plantee esto en la Asamblea Nacional Constituyente. Está bueno eso. Los bachaqueros en la Plaza del Cónsul frente al Banco Venezuela venden mantequilla y ahí se borra el mensaje. Lisandro Miguel nos saluda desde Cartagena, allá en Colombia. Sergio nos está saludando, a ver, se me fue por aquí, desde Tenerife. Excelente programa, muchísimas gracias. Isabelita Bustamante habla del tema del agua en el Zulia, el tema del agua en el Zulia. Bueno, vamos ya acercándonos al final de este programa, pero hay un tema que a muchos venezolanos nos tiene más que preocupados. Muchas de nuestras mujeres, cuando digo nuestras mujeres no en sentido machista, por favor, nuestras mujeres venezolanas, nuestras adolescentes, nuestras jóvenes, salen del país con unas promesas de un vivir mejor, y resulta que todos los días llegan desafortunadas noticias de venezolanas asesinadas en varias partes del mundo. Y hay un silencio sobre esto realmente preocupante. Desde el programa 2.0 de laiguana.tv, el nuevo programa La Pupila, con María Alejandra Aguirre, se abordó profundamente, pero también expeditamente, porque deben ser tiempos cortos los de la web, este tema. Se investigó, se reflexionó y este es el resultado. La entrega 2 de La Pupila sobre la guerra económica contra Venezuela, capítulo Mujeres, mujeres venezolanas. Vean esto. Asedio, bloqueo, boicot son algunas de las palabras que definen en estos tiempos las formas como se han intentado dilapidar los avances sociales en Venezuela en las dos últimas décadas. Estrategias planificadas fuera de las fronteras venezolanas que han perturbado lo más sensible de la vida cotidiana de los venezolanos y las venezolanas. Y precisamente el infortunio de estas últimas hablaremos a continuación. Más allá de los avances y de las políticas que promueven su inclusión en igualdad de condiciones, las adversidades han empujado a muchas jóvenes a tomar sus maletas y buscar otros rumbos, no solo para sostenerse a sí mismas, sino también a sus familias. El destino de algunas es muy trágico. Son cada vez más notorias las noticias en países vecinos sobre desmantelamiento de redes de trata de personas en donde se encuentran involucradas mujeres venezolanas. Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile han sido escenarios de escalofriantes y crueles femicidios en los cuales la víctima es una mujer de nacionalidad venezolana. Sobre este problema no hay cifras oficiales, al menos no publicadas. Tampoco es un asunto de interés en la agenda de la oposición y por otro lado no existe colaboración por parte de los países involucrados porque las relaciones entre Venezuela y las naciones que más reciben a sus migrantes como México, Colombia, Chile y Perú, por ejemplo, cooperan en las acciones contra la estabilidad del país bolivariano. Recientemente, aunque la Fiscalía venezolana reconoció que la trata de personas es un delito de delincuencia transnacional que se asemeja a la esclavitud tras desarticular una mafia que operaba entre el Estado Mérida y Caracas, la impunidad en estos casos persiste y prende las alarmas. Veamos. Que hemos desmantelado una red de trata de personas que actuaba en la ciudad de Caracas, pero también en algún momento de forma referencial y de manera directa en la ciudad de Mérida. Las mujeres no solo se convierten en víctimas del sistema que las empobrece, sino que también son expuestas a la violencia derivada del machismo. La prostitución forzada y la esclavitud sexual se consideran formas de violencia de género en el marco legal venezolano. Pero la cosificación de la mujer venezolana por parte de gobiernos extranjeros y medios de comunicación ha llegado al extremo de intentar denigrar, someter y humillar sin ningún tapujo y con la anuencia de organizaciones internacionales como la OEA y ACNUR. Históricamente, en las guerras
una de las formas de desmoralizar al enemigo es atacando a las mujeres de sus pueblos para posteriormente conquistar sus territorios y riquezas. En esta guerra contra Venezuela, esa no es la excepción. El programa La Pupila lo pueden ver en su integralidad y en todos sus capítulos en el canal YouTube de laiguana.tv. Esto fue Guerra contra Venezuela, capítulo Mujeres. Ya se está trabajando en otros capítulos, medicinas, alimentos, etcétera, que estarán pronto en las pantallas de laiguana.tv. Bueno, nos estamos despidiendo. Recuerden que hace dos semanas invitamos al Festival Otro Beta y lo pusimos como uno de los ejemplos de creación artística. Pues se sigue construyendo desde este festival espacios alternativos para la movida musical y cultural. Recordemos que la sede, la bellísima sede del Festival Otro Beta en Maracay, en la Avenida Delicia, fue quemada por los guarimberos. Fue quemada. Ahí había un estudio de grabación. Ahí había todo tipo de salas para hacer yoga, reuniones, cursos de todo tipo. Había un café. Ahí se movían muchas cosas. Eso está todavía quemado, en la esquina ya de Las Delicias. Hacemos un llamado a las autoridades, por favor, porque realmente el Festival Otro Beta, a pesar incluso de las vicisitudes, cada vez crece más y es más respetado por la juventud, por los más chamos. Vean el siguiente material para despedirnos. El grito de la gente era abrumador. La cantidad de gente que hay. Y la casa está llena. Como 10.000 personas, un año impresionante. El Otro Beta no puede acabar. Mira, de verdad, no lo dejen de hacer. Que sigan echando para adelante, perseveren. Porque a medida de que lo sigan haciendo, esté difícil la situación del país o no, créeme que vamos a seguir viniendo. Es un sentir general, tanto de la audiencia como de los mismos exponentes. Es algo que no queremos que se pierda. Claro, que se quiten esa idea de la mente, que esto es lo mejor que está sucediendo. Todos los días, vale, una tradición, pana, madre, como un ritual que tenemos. Desde el corazón, vale la pena levantarme y decir, mano, he hecho esto y esto, ¿qué pasó? Y lo están haciendo muy bien, así que por eso que venimos. Mientras tengan artistas buenos, se puede pagar siempre el gas de cara. Porque nosotros estamos viendo artistas que necesitan apoyo de nuestra parte, por eso son las entradas. Y también hay personas que están trabajando aquí, que hay que reconocerle su tiempo. Sí, yo hago la fuerza. No, hay que prestarle apoyo también a su pie y sigan trayendo todos los años, que no se pierda esa cultura. Maracay es nuestra casa, man. Vale, otro vez aquí. El ambiente es demasiado chévere. Así mismo. La energía, todo. Como una hermandad que hay. Los animadores son demasiado finos. Se siente otra vibra. Pude ver gente conectada, llorando, gritando, con los ojos cerrados. Que son gente especial, ¿me entiendes? Que uno nota la conexión. Porque Maracay es el Caribe neto. Genera una gran energía. A pesar de las complejidades, este país sigue moviéndose, sigue creciendo. En ese festival han pasado los más grandes raperos, los más grandes cantantes de reggae de este país, las más grandes bandas alternativas de este país, que en estos momentos están representándonos en muchos países del mundo. Larga vida al Festival Otro Beta. Bueno, con este comentario nos tenemos que despedir de este vuestro Cayendo y Corriendo. Nos vemos, Dios mediante, sabroso. Nos despedimos con Guaco y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, nada más y nada menos. Sentimiento nacional, es lo que debemos tener, amor por este país. Sentimiento nacional. No me despido sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta a lo que piensan, de lo que te dicen, o acaso no, y tienen en la cabeza escondido. De eso vamos a hablar nosotros, con honestidad, con lealtad y con amor por este país. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta el próximo jueves, si así lo quiere Dios y la chinita. Chao. Se pueden parar, pueden parar.